Buenos días, ¿qué tal? Hola a todos. Lo siento porque vamos con 5 minutillos de retraso, pero bueno, vamos a empezar ya. Mi nombre es Carlos Pena, yo soy subdirector de Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura. Hoy me acompañan dos compañeros del equipo, Héctor Calvo y Elena del Barrio. Y bueno, básicamente esta sesión lo que va a buscar es ser lo más práctica posible, intentar ayudaros en todo lo que podamos para que conozcáis y os podáis presentar a la convocatoria que se ha lanzado de ayudas a videojuegos y creación digital, que el periodo de solicitudes empezó este lunes. Para ser lo más pragmáticos posible, os explico un poco cómo hemos estructurado esta sesión. Yo me voy a callar lo antes posible, le pasaré la palabra a Héctor. Héctor directamente lo que va a hacer es meterse en la página web del Ministerio, va a ver la orden de la convocatoria. Somos administración, tenemos estas cosas, por eso queremos intentar enseñaros un poco dónde tenéis que ir. El documento de base para esta convocatoria es esa orden. Yo os recomendaría que os la bajaseis, la imprimieseis, estuvieseis ahí con el fosforito leyéndola. Entonces, Héctor simplemente va a pasar por lo que son los artículos o las cosas más importantes que establece esta convocatoria, es decir, las actividades que se van a poder financiar, quiénes son los posibles beneficiarios, es decir, quiénes las pueden solicitar, su plazo de ejecución y luego lo que son los criterios de valoración. Vuestras solicitudes las recibiremos, las tramitaremos y habrá una comisión de valoración que qué es lo que va a ver y qué es lo que va a puntuar. Pues eso también lo fija la orden de convocatoria. Una vez que hayamos visto un poco esa orden, ese documento que es básicamente lo más importante, siempre que tengáis dudas o siempre que surja cualquier cuestión, lo más probable es que siempre la respuesta o nuestras indicaciones tiren de esa orden. El siguiente paso, y ahí estará Elena del Barrio explicándolo, será más pragmática e irá dentro de la web del Ministerio a ese apartado donde están los documentos de la solicitud, que van a ser los documentos que vais a tener que presentar, os los va a explicar cuáles son y dónde los vais a tener que presentar. Y en esos documentos pues hablará un poco de lo que es el presupuesto, por ejemplo, de los gastos subvencionables y los distintos aspectos. Luego ya para rematar, lo que sí tenemos aquí es un ejemplo vivo y real de alguien que el año pasado sí se presentó, lo ha conseguido, ha sido financiado, tiene su proyecto y os contará un poco su experiencia y su proyecto para que veáis que más allá de lo que puede impresionar en términos de la administración y demás, os invito a intentarlo. O sea, desde luego es, dentro del mundo de una actividad económica vinculada a la creación digital, videojuego, cualquier otra actividad económica, digamos que el Ministerio y estas ayudas son ayudas sin contraprestación, son lo más sencillo a la hora de obtener una financiación, aunque pueda tener ese miedo inicial que os animo a romper, de pues eso, tener que vincularse, rellenar unos papeles administrativos y esas cosas, ¿no? Dicho esto, lo primero que querría hacer es dar las gracias al Polo, a Antonio Quiroz y a Raúl Silleras, porque nosotros como Ministerio, nuestro equipo es un poco más de los que estamos aquí para tratar con vosotros y tanto lo que yo llamo los facilitadores, ¿no? Que son gente como el Polo de Málaga o como las asociaciones, y aquí las quiero poner un poco en valor porque están conectadas, tanto AEBI como DEF, son el mejor instrumento que tenemos para vincularnos con vosotros, ¿no? Entonces, os animo a contactar con las asociaciones también, a utilizar el Polo y a trabajar con ellos, porque nuestro vínculo y nuestra comunicación es muy directa y así nos ayuda a nosotros a entenderos, a estar más cercanos a vosotros y demás. Con independencia de esto, y volviendo al caso práctico, en la página web, ya lo veréis, al final de la página web del Ministerio hay 2 móviles con WhatsApp, hay direcciones de correo. Os animo a que nos llaméis, que nos presentéis las dudas que tengáis e intentaremos funcionar lo mejor posible. También a veces lo mismo os pediremos paciencia, pero que ante la duda lo mejor es intentarlo. No os vamos a poner en una lista negra, ni va a haber grandes consecuencias, ni hay ningún problema, ¿eh? O sea que antes de esto siempre preferimos que contactéis con nosotros, que resolvamos las dudas, que no sean problemas el día de mañana o que puedan impediros presentaros, ¿no? A lo largo de esta sesión de Twitch está abierto un hilo, entonces las preguntas que tengáis según vayamos hablando, ir escribiéndolas. Si son fáciles y podemos resolverlas ahora, intentamos resolverlas. Si no, nuestra idea es recopilarlas todos y en los próximos días sacar un documento de preguntas frecuentes atendiendo un poco a lo que son las principales dudas que hayamos recibido de vosotros en estas sesiones. Y poco más. Lo que sí vuelvo a deciros es que nosotros como Ministerio somos personas, aquí estoy yo, podéis acercaros a hablar conmigo, os animo a hacerlo. Y para mí es importante también que trabajéis y que trabajéis con vuestras asociaciones. Y de hecho tengo aquí tanto a José María como a Emanuele de AEBI y de DEV, con los que también estamos, para que intervengan un momento y os comenten un poco también la asociación y cómo os pueden ayudar y qué vínculos tenemos para estas ayudas y para todo en general. Así que, no sé, creo, José María, que estás por ahí. Te voy a dar la palabra por si quieres comentar algo. Y no sé si cosas del directo va a ser posible o no. José María. Esto suele pasar. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días a todos los asistentes, presencialmente y online. Bueno, en primer lugar, pues daros las gracias a ti, Carlos, también a Elena, a Héctor, a todo el Ministerio de Cultura, pues bueno, pues por esta iniciativa y al Polo también en Málaga, ¿no? Bueno, por continuar un poco con lo que decías, simplemente que sepáis que en AEBI y el resto de asociaciones, la verdad es que tenemos un diálogo continuo con el Ministerio. Hace ya años que lo que les estamos es pues reclamando más y más ayuda. Siempre les decimos, oye, nos gustaría tener un nivel de subvenciones similar al de Alemania, donde hay más de 50 millones de euros cada año. Nos gustaría tener ayudas fiscales como las que tiene nuestro sector en países como Francia, el Reino Unido, Italia o ahora en Irlanda. Estamos siempre pues pidiéndoles más y más, ¿no? Y vamos a seguir así, ya lo aviso. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que esta es una magnífica ocasión para darles las gracias también, para darles las gracias porque sí que se nota, por un lado, que nos escuchan, por otro lado, que nos apoyan y se ve a través de distintas iniciativas a través de las cuales están reconociendo la importancia del videojuego como industria cultural. Hablamos del bono cultural, hablamos del depósito legal de videojuegos y demás, iniciativas que contribuyen a normalizar y a poner en valor el videojuego como una industria creativa más, ¿no? Entonces, agradecer esos esfuerzos, agradecer también la visibilidad que se está dando a toda la ayuda que se presta a través de la propia web del Ministerio de Cultura o del Spain Audiovisual Hub. Por un lado, agradecer todo esto y agradecer también ese incremento en las ayudas que se prestan al sector en este año, ¿no? Es decir, no son esos 50 millones de Alemania, pero sí es un crecimiento muy notable con respecto a lo que había antes, que hablamos que antiguamente hablábamos de 1 millón de euros, ahora hablamos de 8. Entonces decir, oye, por un lado, seguiremos comunicándoos con vosotros, trabajando conjuntamente con vosotros. Os pedimos a los desarrolladores que nos hagáis llegar vuestras demandas, vuestras inquietudes para también trasladárselas al Ministerio, pero al mismo tiempo os agradecemos el gran esfuerzo que estáis haciendo, por un lado la línea de comunicación que tenemos abierta, por otro lado la visibilidad que dais a todas las iniciativas que hay en relación con nuestra industria y por otro lado estas ayudas económicas tan importantes que van a llegar al sector. Y por último lo que me gustaría es invitar a la comunidad de desarrolladores pues a aplicar a esas ayudas, ¿no? A pedir ese dinero para poder sacar adelante vuestros proyectos, ¿no? De nada sirve que el Gobierno y el Ministerio pongan a nuestra disposición el dinero si luego no lo solicitamos. Entonces, aprovechemos, preparemos buenos pliegos, la buena documentación y pidamos ese dinero para poder hacer videojuegos pues que a lo mejor no teníamos previsto hacer y videojuegos de tanta calidad como somos capaces de hacer, videojuegos que lleguen al mercado y que puedan disfrutar pues los jugadores de todo el mundo. Entonces, invitaros eso a junto con las asociaciones y junto con el Ministerio, preparar bien pues este concurso y pedir esas ayudas para que podamos pues justificar el que el Ministerio siga trabajando arduamente por nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María. Bueno, es que lo que os decía antes, ¿no? Para vosotros puede que sea un reto presentaros estas ayudas, pero para mí, que haya pasado de 1 millón a 8 millones, también va a ser un reto si no recibo suficientes solicitudes, si vemos que esto es una apuesta que luego, pues, luego vendrán a mí y me dirán, oye, tienes 8 millones para videojuegos y creación digital y las aplicaciones han sido limitadas, ¿no? Entonces, la idea es intentar generar como que haya realmente esta industria que nosotros creemos que es una industria muy potente, con mucho potencial, y poder establecer como una línea de trabajo que siga habiendo siempre recursos, ¿no? Esperamos que el año que viene también haya recursos abundantes, estamos con el plan de recuperación, pero bueno, la idea es que podamos dar una voz con esto y que podamos mantener un hilo conductor con vosotros, ¿no? Creo que Emanuele también de DEV está por aquí. Emanuele. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, 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 se te escucha. Perfecto. Pues nada, me sumo a las palabras de José María, el agradecimiento. La verdad que es un lujo poder contar con entidades como el Ministerio de Cultura, que apoya, que siempre ha apoyado y sigue apoyando a nuestro sector, al Polo como foro para poder realizar actos de este tipo. Y disculparos si no he podido estar presente, pero quería estar con vosotros y vosotras para pues, en primer lugar, agradecer el Ministerio desde ya más de 10 años trabajando junto con el sector, desde que el videojuego fue reconocido como industria cultural en España también, y sobre todo para animar, como dijo José María, pues a las empresas y los estudios españoles a participar. Quería comentar brevemente una cosa importante, por qué existen estas ayudas. Y por qué están también diseñadas, porque evidentemente ha habido un trabajo previo que a veces no se sabe, no se conoce, entonces quizás lo comento brevemente. Desde asociaciones como DEV llevamos muchos años colaborando con las administraciones públicas, con el Ministerio de Cultura, para hacer que estas ayudas se ajusten a lo que es el sector. ¿Por qué? Porque efectivamente el sector tiene sus particularidades. Como vemos, las ayudas, como se explicarán más adelante, pues están dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y eso es porque el 99% de las empresas españolas son de este tipo. Pues las empresas que facturan más de 50 millones de euros representan solo el 1% de la industria española. Y el importe que se dedica pues, a esas ayudas, pues está más o menos ajustado de lo que están pidiendo la mayor parte de las empresas para sus proyectos, que es alrededor de 100, 150.000. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque cada año llevamos a cabo una encuesta al sector para realizar un informe que llamamos Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos, y gracias a eso sabemos cómo son las empresas, qué tamaño tienen, cuánto emplean, qué dinero necesitan para sus proyectos, y gracias a estos datos podemos pues compartir esa información con las administraciones públicas como el Ministerio de Cultura para hacer que estas ayudas pues, se ajusten a lo que es la realidad del sector. Entonces, todos estos mecanismos funciona, esperemos que esté funcionando bien y que haga que pues, se presente la mayor parte, decimos la mayoría de proyectos posible, y confío que será así. Tenemos en España más de 400 empresas constituidas y autónomos que pueden presentar estas ayudas. Creo que el presupuesto se va a agotar, y además creo que esas ayudas pues, son un paso más hacia un recorrido que vamos, nos lleva a donde queremos ir. Primero en presupuesto, como se ha comentado, se ha subido este presupuesto, y esperemos que podamos pues, tener continuidad con eso, gracias al hecho de que esta ayuda pues, pueda tener éxito, poder año que viene poder dedicar 8 millones o más todavía al sector, y también porque pues se ha escuchado la demanda del sector, y este año es la primera vez que se dedica este presupuesto a fortalecer no solamente los proyectos sino el ecosistema, a lo que son todo lo que las entidades que hacen posible a que el sector crezca. El sector, la industria del videojuego no será fuerte si no tiene un ecosistema que la soporta y que la ayuda a crecer, como por ejemplo son las entidades de aceleración e incubación, como son los eventos profesionales. Todas estas entidades pues, son fundamentales para la industria, y esta convocatoria por primera vez la recoge, así que desde DEF estamos contentos que eso sea así, y estaremos apoyando a todas las entidades que quieran participar. Tenemos acuerdos con empresas, con asesores que puedan ayudaros a presentar y justificar los proyectos, así que para cualquier duda pues estamos a disposición desde DEF para asesoraros y apoyaros. Pues sin más, agradecer otra vez al Ministerio de Cultura y al Polo, y a disposición para todo lo que puedas necesitar. Muchas gracias, Emanuele. Pues lo dicho, ¿no? Os animo sobre todo a contactar con nosotros o también a hacer uso de estos facilitadores como DEV, AEBI o el propio Polo a la hora de presentar vuestras solicitudes. Bueno, voy a parar ya para ir más a lo práctico, ¿no? Este año, 8 millones de euros de presupuesto. Cofinanciamos el 80% de la actividad o proyecto que nos vayáis a presentar, con un máximo de 120.000 euros. Es decir, ese 80% puede llegar, nos podéis llegar a pedir que ese 80% sean 120.000 euros. Beneficiarios, pymes y autónomos, sobre todo, ¿no? ¿Qué es la idea? Y en eso va en hilo un poco de lo que han comentado de las asociaciones. Que nos veáis a nosotros, por eso van para pymes y autónomos, esa primera toma de contactos, es decir, esa gente que os estáis empezando, que queréis atreveros a lanzaros, yo creo que seríamos como el financiador más fácil, más allá de los papeles, que vale, que al que podéis acudir para dar ese primer paso e intentarlo, o sea, animaros a ello, y no hay ningún problema, no mordemos, aquí estoy yo y para lo que necesitéis. Y bueno, imaginaos que ahora os he convencido un poco de que, pues vale, me quiero tirar un poco a la piscina, ¿qué es lo que tenéis que hacer, no? Entonces, le voy a dar la palabra a Héctor y os vamos a enseñar un poco, pues paso a paso, lo que necesitaríais llevar a cabo. Pues, Héctor. Hola, muy buenos días a todos. Realmente nos hace mucha ilusión estar aquí. Sé que muchos de vosotros realmente le podéis tener un poco de miedo al papeleo, realmente actuar con las administraciones públicas. Es perfectamente normal. Por nuestra parte, tampoco pensábamos que siendo funcionarios nos iba a tocar hacer de streamers en algún momento y explicar unas ayudas, pero bueno, en todo caso, ya os digo que de todo se aprende y que realmente todo es bastante más sencillo de lo que podáis imaginar. Realmente a la hora de buscar información sobre las ayudas, lo primero que querréis saber es efectivamente dónde está esa información. Y entendemos que lo primero que haréis será directamente entrar en Google y buscar realmente ministerio, realmente si buscáis ministerio, cultura, ayudas, videojuegos. Como veis, el primer enlace ya os dirige directamente a la propia página web del Ministerio de Cultura y Deporte y, en concreto, para las ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital. Como veis, nos gustan normalmente los títulos largos. Parte del título largo es debido al intento, precisamente, de incluir el mayor objeto posible dentro de lo que denominamos creación digital. Parte de ello también es derivado de los propios fondos europeos con los que se financia esta ayuda de 8 millones de euros. En esta página web realmente podéis encontrar toda la información. Aquí, además, iremos publicando los distintos documentos que nos servirá también y os servirá a vosotros para ir actualizando la información al respecto. Especialmente quiero que os quedéis también, como sabéis, tenemos también un contacto, un WhatsApp, una dirección de correo electrónico. Sin embargo, lo que me voy a centrar especialmente es en entrar en la famosa orden de bases reguladoras y convocatoria, que es un nombre que también puede sonar temible, pero que es donde realmente podéis encontrar toda la información, los requisitos, las condiciones de la ayuda y realmente todo lo que necesitáis, que nos dirige directamente a una publicación dentro del Boletín Oficial del Estado. Dentro de esta orden, como decimos, de bases y de convocatoria, se establece todo lo que necesitáis saber. Se establecen los plazos, se establece qué tipos de personas se pueden presentar, qué tipos de proyectos se pueden financiar. Es verdad que debido a que se trata de unas ayudas de carácter europeo, quizás en algún momento el documento os pueda parecer más complejo, sobre todo si estáis acostumbrados a otras convocatorias que se han aprobado previamente en el Ministerio de Cultura. Respecto a esto, el principal truco que os podemos dar, consideramos necesario que en algún momento, desde luego, os vayáis leyendo todo el documento, tampoco os asustéis con la extensión del documento, porque también tenéis que tener en cuenta que habrá información que resulte útil ahora, pero habrá información que también os resultará útil en el futuro, si sois beneficiarios, o en el futuro, si tenéis que justificar la subvención, es decir, no tenéis que retener toda la información en estos momentos, os tenéis que centrar específicamente en aquellos aspectos que son necesarios para presentar vuestra solicitud ahora. Y a ese respecto, yo os recomiendo personalmente que, al margen de que os la leáis entera, especialmente paséis a la parte de convocatoria. Efectivamente, los funcionarios pues somos gente muy racional y entonces la parte importante empezamos por el artículo 25. Entonces, quiero que os quedéis con el artículo 25 y siguientes, que es realmente lo que nos vamos a centrar en esta exposición. Respecto al artículo 25 y 26, el artículo 25, como cualquier otra ayuda del Ministerio, debe cumplir una serie de fines y objetivos específicos. Debe promover el empleo, debe promover la transformación digital, debe promover la internacionalización de videojuegos. Esto que son grandes conceptos, quiero que os quedéis un poco con ellos, pero solamente para lo que hablaremos después, que es para los criterios de valoración. De momento no nos resultan tan relevantes. Y nos centramos en el artículo 26, que son las actividades objeto de la ayuda. ¿Qué actividades podéis financiar mediante la ayuda del Ministerio de Cultura? Pues como podéis ver, se encuentra la preproducción, producción y distribución de videojuegos. ¿Es necesario que un proyecto incluya todas estas fases? No, ni siquiera es necesario que un proyecto incluya una única de estas fases, puede incluir una parte de dichas fases, de la predistribución, de la distribución o de la preproducción, perdón, de los videojuegos. Por supuesto, además de videojuegos, incluimos también lo que nosotros hemos denominado con carácter genérico creación digital. Dentro de creación digital incluimos realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, incluimos también experiencias narrativas en metaverso, que de hecho se trata de una... Incluimos también podcast. Y es cierto que también incluimos, como veis aquí, otros. Entendemos que realmente podéis ser vosotros también bastante creativos, que realmente podáis presentar proyectos vinculados con la creación digital que quizás nosotros no hayamos pensado y, por tanto, por eso hemos optado por esta formulación de carácter flexible. Luego, por supuesto, aquellos programas de incubación, mentorización, aceleración de proyectos relacionados con videojuegos o creación digital también podrán ser financiados a través de estas ayudas. Y también hemos incluido los eventos profesionales vinculados con el videojuego y las exposiciones culturales sobre el videojuego. No se encuentran incluidos ni los eventos, dentro de los eventos profesionales, hablamos de eventos profesionales como los que vosotros conocéis de desarrollo de videojuegos, etcétera, pero no tanto torneos de eSports, torneos de e-gaming, que no lo hemos incluido dentro del objeto de esta ayuda. Igual que tampoco estarían las propias acciones formativas puras y duras, sino que serían las de incubación, aceleración y mentorización de empresas. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, tenemos más o menos claro qué se puede financiar, pero ¿a quién se puede financiar mediante esta ayuda? Pues, sobre todo, se puede financiar a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. En resumen, todas aquellas sociedades o personas físicas que seáis autónomos o aquellas sociedades que sean de menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios no esté a 50 millones de euros y balance general no esté a 43 millones de euros, es decir, yo creo que la inmensa mayoría, podéis optar a este tipo de ayudas del Ministerio de Cultura al videojuego y la creación digital. El siguiente artículo, en relación al artículo 28, los plazos de ejecución, lo siguiente que nos tenemos que preguntar son cuáles son los plazos. Es decir, en primer lugar, ¿cuándo deberíamos ejecutar esas acciones que van a ser financiadas a través de la ayuda del Ministerio? Y, en segundo lugar, el otro plazo que nos interesa, que aparece más adelante, es cuál es el plazo de entrega de la solicitud. Respecto al plazo de ejecución, tenéis que tener en cuenta que se podrán financiar todas aquellas actividades, incluso actividades pasadas, que hayan empezado desde el 1 de abril de 2022, es decir, desde el 1 de abril del año pasado, hasta el 15 de diciembre de este año. Por ejemplo, tenéis un proyecto que quizás decís, bueno, realmente estoy desarrollando un videojuego y eso me va a llevar 2023, 2024, 2025, me va a llevar varios años. Quizás no me puedo presentar a la ayuda. No es así, sí que te puedes presentar a la ayuda, pero nosotros podremos financiar aquellas acciones que incluyan dentro de tu cronograma y que efectúes realmente hasta el plazo del 15 de diciembre. Entonces, aquí el truco es que realmente los proyectos que realmente diseñéis, los proyectos que os presentéis a la ayuda, tenéis que especificar claramente cuáles son las actividades que vais a emprender hasta el 15 de diciembre de este año. Y esas actividades que sí que efectivamente podamos financiar. Respecto al plazo de solicitud de las ayudas, que aparece más adelante, el plazo de solicitud de las ayudas, nosotros decimos que son 15 días hábiles. Sin embargo, para que lo tengáis claro, el plazo de solicitudes empezó el lunes de esta semana y terminaría el viernes 27 a las 14 horas. Todo aparece especificado también en la convocatoria, pero también aparece especificado, lo veréis también aquí en la propia página web, que os aparece desde el 9 de enero hasta el 27 de enero. Este es el periodo durante el cual podéis presentar las solicitudes con la documentación necesaria que posteriormente os explicará mi compañera Elena. ¿Cuál será después la tramitación a seguir? Nosotros recibiremos vuestras solicitudes, se llevará a cabo un periodo de lo que denominamos nosotros instrucción, se valorará una de ellas, los proyectos que presentáis, se le dará una puntuación concreta a cada uno de esos proyectos y a partir de dicha puntuación podremos dilucidar. Primero, esto es como cualquier tipo de examen. Si consigues más de 50 respecto a 100 puntos, has aprobado. Serías sujeto de obtener la ayuda, por supuesto, hasta que se agote la propia cantidad de las ayudas, que como sabéis son hasta 8 millones de euros. ¿Cuánto dinero se puede pedir por cada proyecto? Se puede pedir hasta 120.000 euros, siempre que tengáis en cuenta de que la cofinanciación pública será hasta un 80%. Por ejemplo, tengo un proyecto y tengo claro que las acciones que voy a emprender me van a costar 125.000 euros. De esos 125.000 euros, la ayuda pública podrá cubrir hasta 100.000 euros, es decir, hasta el 80% de esa ayuda. Imaginemos que vosotros hacéis un proyecto y efectivamente solicitáis 100.000 euros de ayuda. Pasa el proyecto y conseguís una puntuación determinada. Realmente, si por ejemplo conseguís 80 puntos, ¿os vamos a dar los 100.000 euros directamente? No, tenéis que tener en cuenta que realmente la cuantía que se os dará es proporcional a la propia nota que saquéis. Si sacáis 80 puntos, habéis pedido 100.000 euros, se os dará un total de 80.000 euros. ¿Eso es un problema para vosotros? Es decir, esos 20.000 euros que faltan, que quizás no lo tengáis en cuenta, ¿necesitáis conseguir una financiación extra? Bueno, aquí podéis tener en cuenta que incluso a posteriori, una vez que seáis beneficiarios, podréis reformular el proyecto para adaptarlo a la cuantía específica que sí que os ha dado el Ministerio de Cultura y Deporte, siempre respetando que esa cuantía será del 80% y que debe existir un 20% de financiación ajena. También tenéis que tener en cuenta que existirá un mínimo. Si, por ejemplo, presentáis un proyecto de 30.000 euros, ahí sí que en el momento en que superéis los 50 puntos no se aplica la proporcionalidad, sino que recibiréis los 30.000 euros directamente. Igual que ocurrirá, en realidad el límite es hasta 40.000 euros. Es decir, hasta 40.000 euros se entregaría la cuantía plena y a partir de ahí se repartiría de modo proporcional de acuerdo con la puntuación que obtengáis. En todo caso, para que os quede claro, hasta 40.000 euros podéis tener en cuenta de que se os daría directamente siempre y cuando la comisión de valoración entienda que realmente ese proyecto es beneficiario de la ayuda y sería, podéis solicitar hasta 120.000 euros, siempre teniendo en cuenta este 80% de financiación pública. Luego, con posterioridad, se aplicaría una resolución provisional y con posterioridad la resolución definitiva. Por esa parte, no os preocupéis. De momento, lo que nos tiene que preocupar es cómo y qué documentos tenemos que entregar en esa solicitud. Los documentos los encontráis aquí en el sitio web y mi compañera Elena os va a explicar a continuación cuáles son los gastos subvencionables a través de esa línea de ayuda y cuál es realmente el procedimiento a seguir dentro de la sede electrónica. Gracias. Las dudas las comentamos justo al final. Gracias. Hola, ¿se oye? ¿En Twitch me oyen también? Bueno, soy Elena del Barrio, jefa de Servicio de Cultura Digital del Ministerio de Cultura y Deporte. Bienvenidos a todos. Yo voy a explicar la parte de gastos subvencionables de la convocatoria y cómo se realiza la solicitud. Estamos recibiendo muchas preguntas por Twitch y, bueno, pues os ruego un poco de paciencia a los que estáis preguntando mucho. Como son continuas las preguntas, no damos abasto, entonces intentaremos responderlas a la mayor brevedad. Y luego elaboraremos un documento de preguntas frecuentes que colgaremos en nuestra página web. Voy a empezar con los gastos financiables de la ayuda. Entonces, en la ficha de la convocatoria, bueno, ya ha comentado mi compañero Héctor, donde se clica para acceder es al BOE, que ya está abierto por aquí. Y entonces, en la página, os voy a hablar de páginas porque así también os orientáis un poco mejor. El anexo 26, perdón, en la página 26, en el anexo 1, aparecen los gastos subvencionables. En primer lugar, el IVA no es financiable. El IVA deducible no se financia. Pero, sin embargo, sí que se financian las inmovilizaciones intangibles, es decir, la investigación, el desarrollo, la propiedad industrial, que también es propiedad intelectual, aplicaciones informáticas como un software de desarrollo de videojuegos, etc. En esta frase ya hemos recibido varias preguntas sobre esto. Los gastos de investigación y desarrollo podrán incluir las nóminas del personal directamente involucrado en la actividad. Se puede financiar hasta el 100% de las nóminas de este personal de investigación y desarrollo. Pero vamos a ver más adelante que hay una limitación a las nóminas de los socios de la empresa. También se pueden financiar al 100% inmovilizaciones materiales como instalaciones técnicas, maquinaria, equipos de oficina. O sea, por ejemplo, un ordenador que compréis para el proyecto o un equipo de audio, de vídeo, etcétera, se puede financiar al 100%, siempre que se justifique que es para la actividad del proyecto que vais a desarrollar. Las actividades, los gastos subvencionables con limitaciones, como decía antes, hasta el 20% se puede financiar de la nómina de los socios, solo de los socios de la entidad. Como he comentado antes, los trabajadores de la empresa que no sean socios sí que se puede financiar al 100% su nómina. Durante las fechas que ha comentado mi compañero Héctor, entre el 1 de abril de 2022 y el 15 de diciembre de 2023. Por otro lado, los gastos de publicidad, comunicación y difusión comercial solamente se puede financiar hasta el 40% de la ayuda. Esto quiere decir que si un publisher se presenta, no puede financiar todos los gastos de publicidad, sino que tiene que acudir a otros gastos, como terminar de desarrollar el proyecto de videojuego o cualquier otro. Los gastos excluidos definitivamente de la ayuda. los alquileres de locales, los gastos ordinarios de gestión como la gestoría, la energía, etcétera. Dietas y gastos de viaje tampoco se pueden financiar. Esto es importante porque muchas veces creen que se puede financiar y no, en este caso no. Los premios tampoco y las facturas emitidas por los socios de la entidad beneficiaria por los trabajos realizados en la ejecución del proyecto tampoco. De todas formas, si tenéis dudas, todo esto nos lo vais preguntando e intentamos aclararos las dudas. Los gastos excluidos de carácter general son el IVA, como he comentado antes, y luego la compra de locales, pisos, etcétera, de la propia empresa. Tampoco los vehículos, ni los gastos financieros o los tributos. Ahora voy a pasar a la parte de solicitud directamente, pero antes deciros que hay un documento de instrucciones muy importante en la propia página de la ficha, que es de instrucciones para presentar la solicitud y documentación. Para presentar una solicitud de la Administración Pública siempre hay que reunir muchísima documentación, que esta es la parte más, bueno, la peor y más engorrosa de solicitar ayudas a la Administración Pública. Entonces tenéis que reunir una serie de documentos que encontraréis tanto en este documento en PDF como en la propia convocatoria. En la página 17 de la convocatoria están los requisitos de solicitud entre los artículos 32 y 35. Y esto lo tenéis que leer muy bien. Nosotros siempre queremos que os leáis muy bien las convocatorias para que luego no os tengáis que hacer tantas preguntas y por vosotros mismos podáis presentaros. Entonces, este artículo 32, 33, 34 y 35 aparece toda la documentación que tenéis que presentar, bastante detallada. Y también en este documento que podéis abrir paralelamente mientras hacéis la solicitud, también aparecen todos los modelos que tenéis que presentar, sobre todo abajo del todo, el modelo 200 de impuesto de sociedades, el NIF, el 036 de censo, etcétera. Y entonces, una vez recopilada toda esa información, esa documentación, ya podéis acceder a envío de solicitudes a través de este botón, acceso al servicio online. Clicáis y encontráis esta ventana en la que podéis descargar todos los modelos en formato Word que se solicitan. Son modelos editables, ya os digo que es en Word, y tenéis que leer muy bien estos epígrafes porque es lo que se pide. O sea, máximo 15 páginas, 4.500 palabras para la memoria del proyecto y las previsiones. Luego está la plantilla de presupuesto, que ahora la vamos a ver. Y depende de si sois entidades o autónomos, podéis descargar unas u otras plantillas. Abajo del todo encontraréis cronograma. En el cronograma debéis incluir todas las actividades que imputéis a la ayuda, las fechas de ejecución y el coste de cada actividad. Y, por último, los documentos anexos, que son optativos, tanto el de apoyo, si tenéis apoyo de instituciones públicas, privadas, etcétera, como un anexo de material gráfico. Estos dos anexos son optativos. Una vez toda esa información recopilada, vais a crear solicitud y tenéis que tener instalado en vuestro ordenador el certificado digital del representante legal de la empresa o del autónomo que va a solicitar la ayuda. Y acceder. Desde aquí no puedo meterme porque no tengo el certificado aquí, pero lo tenéis que tener instalado. Entonces llegáis a una página que es un formulario, vais completando todos los campos, vais adjuntando toda la documentación que habéis recopilado y, por último, firmáis la solicitud con vuestro propio certificado electrónico. Es bastante sencillo. Si hay cualquier problema, tenemos aquí un teléfono de contacto, nuestros teléfonos de contacto, correos electrónicos y para la sede electrónica, que va aparte, no somos nosotros, son compañeros en el Ministerio, este correo de soporte.sede.sec@cultura.gov.es, que si tenéis cualquier ayuda, pues podéis consultarles a ellos. Y el documento de ayuda en PDF también os valdrá por si os quedáis atrapados en la sede electrónica. Y solamente quería ver un poco por encima el documento de presupuesto. Porque aquí siempre hay muchas preguntas y hay que rellenarlo muy, muy bien. Entonces, veis que es Bueno, es un documento que hay que completar, os pedimos que completéis todas las casillas. En esta primera casilla, aquí, tenéis que indicar lo que solicitáis al Ministerio. Ya sabéis que son máximo 120.000 euros, máximo 80% del total de presupuesto, entonces lo que necesitéis lo indicáis aquí, 80.000, 90.000, lo que pidáis. Y en estas otras casillas de abajo tenéis que indicar otras subvenciones que tengáis, si hay una empresa que os da dinero para el proyecto, o aportaciones propias de la empresa. Todo esto lo indicáis en estas casillas. Si tenéis más, es editable, podéis aumentar las filas. Y aquí el dinero. El total de ingresos tiene que ser igual al total de gastos, que vamos a ver más abajo. Entonces vais pasando. El primer punto son los gastos financiados con cargo a la ayuda del Ministerio. O sea, estos 90.000 euros, por ejemplo, que habéis pedido, desglosarlos aquí partida a partida. A la izquierda veréis que está por las partidas que hemos visto antes, los gastos de personal, las nóminas al 100%, los gastos de personal de trabajadores socios hasta el 20% y otros gastos de proveedores externos, etc. También podéis ampliar las filas. Y, por supuesto, sin IVA, claro, como he comentado, no es deducible, o sea, no es imputable. Y aquí ponéis el total de gastos financiados a la ayuda. Y después otros gastos. Estos otros gastos son de los ingresos que habéis del otro 20% o 30% que habéis conseguido de otras empresas o aportación propia o otras subvenciones. Y lo mismo, desglosado, bien clarito, para que luego aquí coincida el total de gastos con el total de ingresos que hemos visto antes. Y bueno, si tenéis cualquier duda, pues ya os he dicho que aquí está toda la información de contacto en esta parte. Y bueno, pues desearos mucha suerte y que cualquier duda nos consultéis. Además, hay un vídeo del procedimiento de las ayudas de modernización e innovación que podéis consultar. No son las mismas ayudas, pero es parecido el procedimiento. Entonces, lo vamos a pegar en el Twitch ahora. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ahora damos paso a José Alberto Simón, que está aquí presente, para que explique su proyecto beneficiario de 2021 de las ayudas de videojuegos. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Pues, bueno, voy esperando que pongan la presentación. Yo soy José Alberto Simón. Soy el creador de Enjaulados, es un videojuego que ya algunos de por aquí conocéis y efectivamente fui beneficiario en el 2021 de la ayuda de promoción del sector de videojuego y desde 2021 prácticamente pues, lo hemos estado desarrollando. A día de hoy está terminado, estoy esperando un momento adecuado digamos, para la publicación, para el lanzamiento. A ver. ¿Dónde tengo que...? A ver si consigo pasar. Sí, aquí. Bueno, ¿cómo nace Enjaulados? Enjaulados, el proyecto nace en 2020. O sea, nació precisamente cuando estábamos en pandemia. Trabajo muchísimo con una ilustradora que se llama Virginia Brun y decidimos contar cómo nos sentíamos en aquel momento y decidimos, por lo tanto, hacer una serie de infografías para simplemente expresarnos, para contar cómo nos sentíamos. Entonces, hicimos una serie de infografías, son 6, donde contábamos cómo nos sentíamos. Yo creo que muchos de nosotros nos sentíamos en esta situación durante la pandemia, prácticamente tirados en el sofá y consumiendo plataformas a tope. Y pensamos que, ¿por qué no imaginaros que esa jaula en la que nos sentíamos durante la pandemia, en vez de estar llena de pantallas, estuviera llena de libros? Así, por lo tanto, pues hicimos esta nueva infografía pues, para representar un poco qué sucedería si esa jaula la convertimos en una jaula de libros. Empezaríamos a leer esos libros, entraríamos dentro quizá de nuevas historias y poco a poco desarrollaríamos la imaginación, entrando dentro de esos nuevos mundos. También pensamos que poco a poco esa jaula se iría abriendo y podríamos conectar con los personajes que están dentro de esos libros hasta conseguir abrirla por completo y finalmente navegar tranquilamente viendo cómo esa jaula se hundía. Esto fue un proyecto que hicimos simplemente como método de expresión por parte de la ilustradora Virginia y por mi parte, pero empezamos a ver que tuvo bastante éxito. O sea, es verdad que nos publicaron esta serie de infografías en medios digitales y estuvieron durante bastante tiempo además y sentimos que gustó bastante. Después de X tiempo, visto que en pandemia tuvimos bastante tiempo, pensé en darle una vuelta y convertir Enjaulados, en convertir esa infografía en un videojuego. Yo vengo de este sector, soy arquitecto, pero llevo ya 5 años trabajando en el sector del videojuego, siempre, digamos, recibiendo encargos como director de arte, pero en este caso tenía esta idea de convertir esta serie de infografías, esta primera idea, esta primera historia en un videojuego. Y entonces, pues, tomé la decisión de llevarlo adelante. Comencé, de hecho, haciéndolo solo, hasta que vi la ayuda de la promoción del sector de videojuegos por parte del Ministerio y presenté, por lo tanto, esa convocatoria. Os voy a enseñar el tráiler para que veáis un poco cómo es. Pues este es el tráiler. Como podéis ver, va de una chica que está dentro de una jaula llena de pantallas. Poco a poco, digamos que en ese primer momento tiene que apagar las pantallas, apagar el ruido y encender la imaginación y entrará en una jaula que está llena de libros. ¿En qué libros entra nuestra protagonista que se llama Sirius? Pues entra en Momo de Michael Ende, que le he dado una estética bastante digamos, surrealista. Estas son algunas de las imágenes de los escenarios. Entramos en La nariz de Gogol, que es un pequeño libro ruso que trata de una nariz que se escapa, digamos, de su persona, que sería Kovalev, y por lo tanto le hemos dado una estética bastante relacionada con el mundo artístico ruso, pasando por Kandinsky, por Popova, por algunos artistas que nos interesaban para el modelo 3D. Entra también en Fahrenheit 451 de Bradbury, que viene muy a colación con el tema de los libros, ya que precisamente lo que se pretende, bueno, lo que cuenta el libro es que los libros están prohibidos, hay que quemarlos, y nosotros pues precisamente lo que hacemos es abogar por la lectura y por el uso de ellos. Entramos en Ficciones de Borges, en Sin noticias de Burg, de Mendoza, con una abstracción absoluta de Barcelona, y en La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que nos vendrá muy bien también al final del videojuego. Vamos a contar así un poco por encima quiénes son los personajes. Tenemos aquí a Sirius, que es la protagonista, que es una adolescente que está un poco hecha como a pedazos, no está completa porque vive una vida bastante rutinaria en su casa y hasta que poco a poco va entrando dentro de esos libros y esa luz que lleva en el centro poco a poco se irá encendiendo e iluminando más. Aquí algunos dibujos realizados, el concept artist de Virginia. Otro de los personajes es Azul, que pertenece a Sin Noticias de GURP, que tiene este aspecto camaleónico. Aquí Esmeralda, que es el tigre de Ficciones. Lila, que es la tortuga que vive en Casiopea, o sea, que vive en Nunca Jamás, en el libro de Momo. Aquí tenemos a Oro, que es el guía, digamos, tiene el arquetipo de guía que ayuda siempre a Sirius a continuar hacia adelante y le enseña más o menos el camino por el que tiene que ir. Naranja, que es la nariz que cobra vida del libro de Gogol. Aquí algunos dibujos de por donde queríamos ir, hasta que finalmente fue modelado. Los padres de Sirius. Kovalev, que es el maligno de nuestro videojuego, que no tiene nariz y que va en busca de ella. Y los hombres grises, que son los esbirros de Kovalev, que son los robatiempos y también intenta siempre capturar a nuestra protagonista. Las mecánicas que tiene nuestro videojuego, bueno, se trata de un videojuego, como habréis visto en el tráiler, en 3D, lo cual también ha complejizado un poco todo, pero es un videojuego de plataformas, puzzles y laberintos principalmente. Esta parte, por ejemplo, de los objetivos, y creo que es importante también ya a la hora de escribir el proyecto. En nuestro caso, varios de los objetivos que teníamos era potenciar la imaginación, fomentar la lectura, porque creemos que a través del videojuego podemos luego llevar a los usuarios, a los jugadores, a los libros, sensibilizar y conseguir un producto que fuese tanto internacional como modular, porque ya estamos escribiendo Enjaulados 2 y creemos que da para mucho más. Consejos que os doy a la hora de trabajar, cómo he formado el equipo y cuál es su función. Pues a ver, en mi caso, por ejemplo, parte del equipo éramos 7, hemos sido 7 durante este proyecto, los hemos encontrado en LinkedIn. Parte de ellos y otra parte el boca a boca. Y luego parte también, por supuesto, eran colegas que ya habían trabajado conmigo y que sabía que trabajaban súper bien. O sea, que entonces ha sido un tercio, digamos, de cada tipo. Luego, por ejemplo, tenemos locutores, todos los personajes tienen su propia voz, por lo tanto recurrimos a la aplicación de Vodalgo para hacer castings y ahí encontrar al resto de locutores del proyecto. Y por supuesto, en este caso también del Polo Digital, que nos ha facilitado conocer a ciertas personas para trabajar juntos y al final, bueno, es un ecosistema que nos viene muy bien. En mi caso, por ejemplo, que esto puede ser también el caso de los que vayáis a pedir la ayuda, pues tenemos al CEO, que he sido yo en este caso, el que ha escrito la historia y el que la ha dirigido, y el que ha creado la historia, o sea, el que ha creado también los modelos en 3D de la arquitectura. Ilustración, por supuesto, para hacer el concepto artístico de los personajes y las texturas de todo el videojuego. Y luego el modelador 3D, que me ha estado echando una mano desde el inicio. Dos programadores, en mi caso, por ejemplo, he tirado de uno a jornada completa y otro a media jornada, lo cual luego tendréis que poner en el presupuesto. Y luego sonido y animación 3D, que en mi caso era bastante importante. Perdón, ¿me ha saltado algo? Bueno, más o menos lo que os estaba contando. En mi caso, que también es importante para la ayuda, tendréis que saber cuántos van a ser contratados y cuántos podrán trabajar como freelance. En mi caso ha sido 4 contratados y 2 como freelance. Algunos consejos de cara a la ayuda que os daría, pues para comenzar, por supuesto, poner el foco en una buena historia. O sea, lo primero creo que tenéis que sentaros es, bueno, lo que tenéis que hacer es sentaros y escribir un buen guión y una buena historia para que esté relacionado con el mundo de la cultura, porque al final el sector que está dando este dinero son industrias culturales y es importante que también haya cultura en cierta difusión de cultura en vuestro videojuego. Al menos así fue mi caso, que lo tuve bastante claro en el inicio. Como estaban diciendo desde el Ministerio, muy importante para resolver cualquier tipo de duda, ya sea al inicio o ya sea durante el videojuego. En mi caso, yo he tirado mucho de email, o sea, he enviado emails y es verdad que han sido respondidos prácticamente o el mismo día o al día siguiente. O sea que eso me ha funcionado muy bien. Luego también os doy un consejo, controlar muy bien los gastos. O sea, es importante que hagáis un buen presupuesto, un buen inicio de presupuesto, que luego, por supuesto, podréis también modificar, porque, como estaban contando, si os dan... En mi caso, por ejemplo, me dieron creo que un 75% aproximadamente de lo que pedí. Por lo tanto, tuve que hacer una reformulación del proyecto y de la memoria económica y adaptarla a esa cantidad que me fue concedida. No es tan difícil, realmente, cuando ya haces el primer presupuesto y tienes claro las personas que son necesarias para la realización de vuestro videojuego, hacer la reformulación no es tan compleja y de hecho, que no dé tanto miedo a hacer ese primer presupuesto, porque luego ya os digo que podréis modificarlo sin ningún problema. Y tips con respecto al proyecto, pues, que os daría, que a lo mejor, bueno, que considero necesario, pues, una vez... Si recibís la financiación para hacer vuestro presupuesto, seguid buscando a través, una vez ya tengáis la aceptación. En cuanto tengáis el ok de parte del Ministerio, os aconsejo que empecéis ya a moverlo y que empecéis a buscar más financiación en cultura para hacer el proyecto, para hacer vuestro proyecto más grande. Por supuesto, también controlar un poco la medida del proyecto, porque... Quizá también fue un poco lo que me pasó a mí, que empecé haciendo un proyecto que era tremendamente ambicioso, luego tuvimos que empezar a recortar y hay que controlar, porque si no, quizá a lo mejor ni siquiera os da tiempo a finiquitarlo y os aconsejo que, esa medida, ese cronograma lo tengáis muy en cuenta. Que estéis actualizando, por supuesto, ese calendario todo el tiempo, que escuchéis también a vuestro equipo, porque hay cambios, hay cosas que a lo mejor son demasiado complejas de hacer y se pueden hacer de otra manera más sencilla y se pueden modificar, también recortando un poco los tiempos. Y luego, por supuesto, desde el principio en vuestro presupuesto tener muy en cuenta el marketing, ¿vale? Tanto el digital como físicamente, digamos, ir a sitios, a conferencias y tal para poder contar vuestro proyecto. Entonces, tener esa parte de marketing también desde el principio bastante calculada. Y bueno, también ya como consejo personal, con lo último que os pongo aquí es no olvidéis que son fondos públicos, al final es dinero público, son fondos que vienen de Europa y un poco también de respeto por ese dinero que nos dan. O sea, hay que saber utilizarlo, hay que llevar este proyecto hacia adelante y hay que terminarlo, lo cual me parece tremendamente importante. O sea, no hagáis un proyecto que después no podáis terminar. Porque al final es dinero público y es de todos. Luego, por ejemplo, en mi caso, con respecto al marketing, pues sí es cierto que me he movido todo lo que he podido. O sea, durante todo este año, yo terminé el videojuego en junio, digamos la versión beta. Luego, digamos, ya en octubre, noviembre, hemos ido definiendo, hemos estado en diferentes festivales del videojuego y en diferentes lugares probándolo, haciendo que la gente lo pruebe, y durante estos últimos meses, este último trimestre, hemos estado haciendo las últimas modificaciones para que el videojuego fuese lo más redondo posible. Entonces, pues en mi caso está en la Semana del Talento del Museo Ruso, en el Cities and Museums, en el Gamepolis, que es uno de los eventos más grandes que tiene Málaga, con 300.000 personas, si no recuerdo mal. En los Indie Games, que estuvimos por aquí también en la mesa redonda con compañeros muy importantes del mundo del videojuego, y luego tirando de radio, de periódicos y de televisión. Os aconsejo, bueno, yo en mi caso he aparecido en diferentes lugares, pero os aconsejo que llaméis, o sea, que no os dé miedo. O sea, una vez tengáis el proyecto hecho o muy avanzado, y tengáis ya un dossier que podáis enseñar, llamada a diferentes puertas y a contarlo, ¿sabes? Que no suceda absolutamente nada. Yo en mi caso también he enviado incluso artículos hablando sobre este mundo de la cultura y la tecnología a diarios y al final pues te los aceptan. O sea, que no os dé miedo moveros y mostrar vuestro proyecto. Incluso Home Consola pues al final también lo puse en portada con Virginia Brun, que es la ilustradora que aparece ahí en pantalla. Y nada, quiero simplemente decir que a nivel del papeleo no es tan complejo, absolutamente. Yo es la primera vez que pido una ayuda pública y para nada fue tan complejo. Me esperaba algo mucho peor, sinceramente. Y de hecho, todo lo que al final son tres documentos, es el proyecto, que es lo más importante, que esté bien redactado y que la historia esté bien. Y el presupuesto y el cronograma, que también son dos elementos que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que hacerlo con calma y estudiarlo bastante bien. Y por supuesto, si os lo dan, disfrutad el camino, porque es una experiencia tremenda que he tenido la suerte también de hacer durante todo 2022, que es llevar una idea vuestra que tenéis en la cabeza al videojuego. A mí me parece, bueno, pues un enorme... estoy muy contento de haber hecho este videojuego durante este año. Así que nada, que espero que también vosotros disfrutéis del camino. Aquí tenéis mi contacto, en Instagram soy Phil3D, ¿vale?, que es el nombre de mi empresa, y en Steam se llama Enjaulados. Muchas gracias. Muchas gracias por contarnos la experiencia. Lo que comentaba, lo más importante, que tampoco hay que tener miedo, pues eso, siempre podréis presentar una solicitud y si falta algún documento o algo, pues habrá un plazo de subsanación y luego pues que tampoco hay una comisión de valoración. Si el proyecto realmente está bien armado, sale adelante. Si no, pues es una experiencia para presentaros el año siguiente. También os podéis luego preguntar o lo que queráis. Y lo que os comenta, ¿no? Él preguntaba, lo hacía por correo, aquí veis que también tenéis teléfono, intentaba contestar, responder al mismo día o al día siguiente. No sé, este año con 8 millones, si se van a multiplicar por 8 las consultas o no, ojalá también, porque sería una buena señal, pero vamos, que siempre intentamos dar respuesta. Ahora en Twitch habrá un montón de preguntas, estamos intentando, pero es que también nosotros, igual que vosotros lo mismo, para presentar esto sois 2 o 3, en el Ministerio no penséis que somos 60 personas dedicados al videojuego, estamos aquí nosotros y poca gente más. Entonces intentaremos responderlas, si no, nuestra idea es recopilarlas y sacar un documento con las respuestas. También aprovechando que estáis aquí gente, si tenéis preguntas, pues es el momento, si queréis, de todo lo que hemos hablado, ir pensando y preguntarnos alguna cosa. Y os vuelvo a decir, esto es una toma de contacto con vosotros, simplemente para que veáis que estamos aquí, que no comemos a nadie, que podéis hablar con nosotros, que en cualquier momento se puede escribir y que seguimos en contacto. O sea que adelante ahora con las preguntas, pero luego si os surge otra al salir de aquí porque estoy rumiando la cosa, nos la ponéis por escrito o nos llamáis. Así que no sé si hay alguna pregunta por aquí. Ah, Elena, aquí. Pues vale, la primera pregunta es fácil, ¿no? Es una pregunta de Twitch que es muy recurrente. ¿Qué es interés cultural o artístico? O sea, ¿qué tipo de proyectos se pueden presentar? Y los formatos también de creación digital. Bueno, no sé yo, lo mismo vais a saber responderlo mejor vosotros. Normalmente buscaba y se sigue buscando una vinculación cultural de los proyectos. Es cierto que cada vez está más asumido desde hace años que el videojuego en sí y en general es una creación digital y es un bien cultural. No hay una limitación de que, oye, tenéis que hacer algo estrictamente museístico o representativo artístico ni nada, no. Ahí la convocatoria dice que es preproducción, producción y comercialización de videojuegos. O sea, ante la duda, si queréis, de hecho creo que Elena has estado recibiendo muchas llamadas. Si os surge alguna duda, no digáis ya, no, es que esto no me lo van a financiar. Coño, coge el teléfono, pon un WhatsApp. Oye, que yo quiero hacer esto, ¿entra dentro de ese tal? Y os diremos que sí o que no. Oye, mira, es que un Call of Duty y tal, lo mismo queda un poco raro que lo financiemos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero que os animo a preguntarlo y es abierto, es preproducción, producción y comercialización, tanto de videojuegos como lo que entendemos de creación digital. Creación digital, lo hemos dicho, ¿no? Lo de realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, podcast y otros. Es que nosotros somos funcionarios, o sea... nos gustaría saber tanto más que vosotros, pero lo más probable es que conozcamos una mínima parte, porque igual que hacemos videojuegos, hacemos danza a otras industrias culturales. Entonces, nos viene bien también que si tenéis alguna cosa que pueda ser una creación digital, nos la presentéis, nos la preguntéis y nosotros, coño, descubramos algo interesante, lo mismo también, ¿no? Así que, bueno, no sé si he respondido más o menos a esa pregunta, me enrollo un montón. Ahí hay 2 preguntas, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por venir a aclararnos un poco la convocatoria. Yo, a partir de la exposición, me ha quedado una duda, por ejemplo, con el presupuesto, cuando decía que se puede asignar hasta el 20% a nóminas de los societarios, pero ahí tendría que tener nómina el societario porque, claro, por ejemplo, un autónomo no tiene nómina y hay muchos societarios que no tienen nómina. Entonces decía algo así como que no se puede facturar al proyecto, claro, entonces, ¿cómo se haría ahí? Estaba para ti. No, claro, no se podría facturar, sería nómina de la empresa. En el caso de trabajadores autónomos, sería su propio trabajo hasta el 20% y si no, sería una subcontratación, que ahí sí podría hacerlo hasta el 50%. ¿Y con las sociedades cómo se haría entonces? Porque sí que hay autónomos que le facturan a su sociedad de los... de los mismos administradores de la sociedad. ¿Cómo lo podrían justificar en ese caso? Sería, o sea, el que presenta la ayuda sería el autónomo en este caso, la sociedad. Sería la sociedad, pero tiene su administrador que es un autónomo societario. Pero ese autónomo societario puede estar en nómina o puede facturarle a su sociedad. Si le factura a su sociedad, me ha parecido entender que eso no se puede. Si le factura a la sociedad no se puede, pero bueno, tomamos nota y... Porque si quieres, claro, luego, muchos van a estar en ese caso. Es una pregunta con intríngulis. Es una pregunta de Iñaki, que es nuestro compañero que responde cosas más con más intríngulis. Si quieres luego nos dejas tu correo y sí, te respondemos. Sí, claro, claro. Y lo vemos un poco. Gracias. Vale, creo que por ahí había... Por ahí a la derecha había una pregunta. Sí, hay un mínimo de tiempo que tienes que estar como, como autónomo o como empresa para poder… No, ¿no? Ninguno. De hecho, creo que hasta que entregues la solicitud ni siquiera tienes por qué estar constituido, ¿no? como empresa. Sí. De hecho, hasta que… o la aceptación. Cuando entregas la solicitud tienes que tener el certificado digital de representante legal de la empresa, o sea que ya tienes que estar constituido justo cuando la envías. Es decir, que no, hasta que no tengas que ser una persona jurídica que con tu certificado como representante o como autónomo presentes antes del 27 la tal, no hay problema. Pero bueno, si, no hace falta una antigüedad de ningún tipo. Mi pregunta tiene que ver con su duda. Como persona jurídica, como empresa, en la documentación a presentar pedís el impuesto de sociedades durante 2 años. Por ejemplo, mi empresa la constituí en abril de 2022. Ni siquiera he podido presentar impuestos de sociedades todavía. No sería necesario. Es decir, es que si no tienes, no vas a crear lo que no tienes. Es decir, es en caso de que si tengas ese documento sí que tienes que presentarlo. Si no estabas, es que no estabas. De acuerdo. Más preguntas por ahí atrás. Hola, buenas. Hola. Mi duda es, yo soy autónomo, ¿no? Y ya tengo lo del certificado digital y todo esto que habéis pedido. Pero mi duda es que nosotros vamos a dar de alta la empresa ahora, entonces no sé si debería aplicarla yo ahora como autónomo o esperarnos a tener ya la empresa montada. Como queráis, te puedes presentar ahora como autónomo o para no arriesgar, porque imagínate que luego la empresa pues es el 28, se te crea como empresa. No hay ninguna diferencia entre ser autónomo o entidad a la hora de pedir la cuantía o del proyecto o de cualquier cosa. Lo único que para acceder y presentar con tu nombre... Que ese nombre sea autónomo o que ese nombre sea empresa es indiferente. Eso sí, tienes que ser uno de los dos. Vale. Lo que no hagas es presentar 2 veces la solicitud. Claro. Es decir, es una solicitud por CIF o por DNI de autónomo, por código de autónomo. Vale, vale. Sí. ¿Alguna pregunta más? Por aquí hay, dos. No te preocupes que te tengo ficha. Buena. Yo quería preguntar si... Solo puede justificar el 20%, o sea, solo es financiable el 20% del sueldo de lo que, o sea, de la nómina de un socio. Un socio, sí. Sí, realmente, normalmente una empresa de videojuegos que está empezando no tiene ingresos de ningún tipo. Esa nómina, para poder presentarla, la tendrías que presentar completo. O sea, nos ponemos en que, yo qué sé, tengo una nómina de 1.200 euros. Entonces, vosotros un 20% me lo cubrís. Pero ese resto... Ese resto tiene que ser de una inversión externa o tuya propia. Pero si no tienes inversión externa o no tienes ese dinero, no puedes presentar la nómina completa, ¿no? Porque no puedes presentar un 20% de la nómina. A ver, no sé si me explico. Sí, bueno, más o menos. También os digo, cofinanciamos el 80%. Se supone que pones ese 20% claro. Restante. Pues si de esos 1.200 euros el 20%, como máximo el 20% está en el 80%, el resto puede formar parte del otro 20%. Y así te respondo a la pregunta un poco como tú me has planteado la tuya. Claro, pero al final es eso. O sea, los socios de lo que sería la sociedad, sus nóminas están directamente ligadas a la inversión externa. Sí, claro, o a ese 20% de financiación propia que tiene que tener el proyecto. Claro, os lo digo. Que... Sí, sí, vale, o sea, no sé cómo sea. Vale, gracias. O sea, os ayudamos, pero no, está claro, está claro. No el objetivo es que no paguemos la integridad del salario, como que entendemos que es parte de la financiación privada. Por aquí delante, bueno, el pobre es que estaba esperando, pero... ¿Le dejas? Venga, adelante. Hola. Mira, quería consultaros alguna cosilla. Respecto al tema de la ayuda, había un máximo de 40.000 euros que si El proyecto, llega a 40.000 euros, se cubre el 100% en ayuda. No, esto es que cuando ya la solicitud llega a la comisión de valoración va a valorar y os va a poner una puntuación. Para aprobar, por así decir, para que podáis recibir algo de ayuda, tenéis que sacar 50 puntos o más. Si tú sacas 50 puntos y has pedido el mínimo que te vamos a dar siempre, con independencia de esa puntuación, una vez que haya superado esos 50 puntos, van a ser los 40.000 euros. Pero siempre serán el 80%, no es que sea el 80% que tal, son 40.000 euros. Y según la puntuación, cuanto más puntos sumes de esos 50 puntos, progresivamente y proporcionalmente te vamos dando más. Si me has pedido 100.000 y te doy 100 puntos, el 80% de esa ayuda va a ser 100.000. Pero si has conseguido 50 puntos, ¿no? Te voy a dar como mínimo 40.000. No sé, Elena. Sí, ahí es proporcional. Es decir, si tú, por ejemplo, te han dado una ayuda de 100.000 euros y has conseguido 50 puntos y has entrado dentro de los beneficiarios, pues te daríamos hasta un máximo de 50.000 euros de ayuda. Pero claro, eso implica que ese es el 80% y con lo cual habría que aumentar el 20%. Si no hago mal los cálculos mentalmente, sería un proyecto de 62.500 euros. Pues esos 12.500 euros al margen tendría que obtener una financiación privada. Pero ese margen del 80-20 siempre se va a dar. La cuestión es eso, que si presentáis un proyecto de 30.000 euros, os va a dar igual sacar 50 puntos que 75, vais a conseguir los 30.000 euros de ayuda, pero si pedís más de 40.000 euros, si pedís, por ejemplo, pues eso, 100.000 euros, ahí sí que digamos que os daremos, digamos, en proporción a la puntuación que hayáis logrado. Esto es un poco también para conseguir un mayor número de beneficiarios y también una mayor proporcionalidad. Y por otro lado… Perdón. Ah, perdón. No, una aclaración mínima, que lo del 20% de la nómina es de la ayuda, el 20% de la ayuda solicitada, no el 20% de una nómina. No sé si me explico, o sea, que puede ser que se financie, que ese 20% sea correspondiente a un mes o dos meses dentro del periodo de ejecución. No que sea el 20% de una nómina de un mes o algo así, sino el 20% de la ayuda solicitada. Creo que nivel y menos mal que hemos venido unos pocos. Tú me habías preguntado. Es que no he terminado. Perdona, adelante. Perdona, ya. Nada, no, si estamos aquí para esto. En cuanto al tema de los puntos, hay ayuda para nuevas empresas, es decir, iniciativas de creación de nuevas empresas con proyectos digitales. ¿Sabes a qué me refiero? Que no estén, eso es un poco el hilo de lo que decían antes. Si no estás constituido, necesitas constituirte. No, estás constituido, sí, pero como empresa vas a hacer la primera vez que inicies un proyecto digital o de videojuego de creación digital. Entonces, siempre que se presentan ayudas, lo digo por otros entornos profesionales, dentro ya sea del audiovisual, de espectáculos, siempre te dan puntos cuando tienes un tiempo. En este caso, digo, es que si estamos iniciándonos, nunca podemos arrancar porque no tenemos nunca las ayudas, porque sí, no tenemos, digamos, el tiempo. No tenéis background, por así decirlo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahí se presenta en la memoria lo que se ha hecho, la actividad de los dos últimos años, que siempre, puede tener un cierto peso, pero en realidad aquí está abierto a todo el mundo, es decir… si acabas de iniciar la actividad, no por el mero hecho de que la acabéis de iniciar, no vas a recibir ayuda, ni mucho menos. Hombre, pero claro, al final tiene, también tiene cierta solvencia, también es que tengas ya un cierto recorrido, pues seguramente, al final es la comisión de valoración la que lo decide, ¿no? Pero también se puede ver un poco eso, es decir, no te voy a negar de que lo mismo pues te pueden valorar más si ya has hecho más cosas, ¿no? Pero vamos, no es imprescindible, ¿eh? Vuelvo a decirte, el año pasado eran 1 millón y este año son 8 millones. O sea, no, ojalá el problema que tengamos es que recibamos tantas solicitudes que tengamos que, o que la comisión de valoración tenga que ponderar también y tener en consideración especialmente esas cosas. No creo que… O sea, te animo a hacerlo y no pienses que vas a salir mal o que por no tener una iniciativa muy lograda y muy recorrida. Esto es, de hecho, son unas ayudas para pymes y autónomos, es decir, sobre todo es para iniciar, es como el primer empujoncito. O sea, nosotros no vamos a ayudar aquí no somos publisher que vamos a venir a darte, a untarte. No tenemos, o sea, la idea es el primer empujoncito y tendrá un peso, pues puede, pero relativo. ¿Más? Ah. No, solamente una aclaración, dado que realmente no nos hemos extendido mucho al respecto, pero respecto a los criterios de valoración tenéis que tener en cuenta que fundamentalmente son los propios objetivos de la ayuda, lo que hemos dicho previamente de emprendimiento, internacionalización, fomento del empleo, etcétera. Esos son hasta 35 puntos de los 100 que tendremos en cuenta dentro de la valoración. Pero luego también tendremos en cuenta, por supuesto, cuál es el presupuesto que habéis presentado, cuál es la viabilidad del proyecto, cuál es el cronograma, si efectivamente vemos que el calendario realmente se asocia, digamos, a lo que vosotros habéis propuesto, si realmente existe una previsión de negocio a largo plazo. Luego, además, también tenemos una valoración de la propia calidad técnica y la calidad cultural del propio proyecto que nos podáis presentar. Entonces, en realidad, la verdad, sí que os digo que son muchos criterios, prácticamente ninguno. Quizás el de presupuesto es el más importante, no recuerdo ahora si son 15, 20 puntos, pero realmente hay tal variedad de criterios que tampoco hay ninguno que sea totalmente descalificatorio, ni mucho menos respecto a cualquiera de las características que os presentéis dentro de vuestro proyecto, dentro de vuestra empresa. Valoramos muchas cosas, pero realmente son unos pocos puntos cada una de esas cosas. Entonces, eso también tenedlo en cuenta, que cabe una gran variedad de proyectos. De hecho, hablamos de la sostenibilidad y de todo lo que comentas, que es más, no es tanto lo que puedas haber hecho, sino a futuro cómo te lo estás montando. Es decir, ¿qué sostenibilidad tiene lo que me estás presentando? ¿Tiene una proyección de futuro? ¿Tiene potencial? Porque básicamente es más mirando hacia adelante que mirando hacia detrás. Perdona, es que desde Twitch insisten mucho en el tema de cultural, artístico, etcétera. Bueno, para resumir, no se puede financiar una aplicación de medicina o una aplicación que sea de visualización de eventos deportivos en directo. O sea, somos Ministerio de Cultura, somos industrias culturales. Es un poco de sentido común, básicamente. Entonces, bueno, no sé si contesto a los de Twitch, pero es que están... Sin embargo, sí que es verdad que, como ha explicado bien Carlos, los videojuegos, con carácter general, por el propio concepto de videojuego, entendemos que es industria cultural, ¿vale? Con carácter general. Puede haber alguna excepción, pero es verdad que en el 95% de los casos normalmente entendemos que realmente sí que constituye esa cultura, en tanto que el videojuego fue reconocido como industria cultural desde el año 2009 por el propio Congreso de los Diputados. Sí, hemos terminado, por fin. Bueno, yo tenía dos preguntas más o menos que se relacionan entre sí, que es sobre si hay alguna razón por la que se tenga que devolver el dinero y, por ejemplo, qué pasaría si después de presentar el presupuesto hago una reorganización del proyecto y, digamos, reestructurando a que me sobre dinero. Sí, a ver, en la parte de la justificación es importante, en el sentido de lo que comentaba José Alberto a la hora de hablar del respeto al dinero público, ¿no? Es decir, tú estás presentando un proyecto en el que le dices que vas a ejecutar unas cosas. Hay flexibilidad. Si no te damos todo el dinero, puedes reformularlo. A lo largo del proyecto, si te surgen cosas, puedes comunicárnosla y solicitar cambios, ampliaciones de plazo o cambios en las actividades o cosas que vas a hacer, y se te pueden aprobar esos cambios, ¿no? Si no vas a gastar todo el dinero, cuanto antes lo sepas y antes lo devuelvas de manera voluntaria, mejor, porque sí es cierto que si no gastas todo el dinero, luego hay que reintegrarlo, ese dinero, y puede tener intereses. Igual que si lo gastas mal o no tienes las facturas, por ejemplo, pues, hombre, la idea es intentar justificarlo bien y te preguntaríamos y te diríamos, pero hay una responsabilidad al final de cada uno. Por eso digo que tiene sus cosas. O sea, somos muy buenos como primera fuente de financiación, pero tampoco somos aquí toma el dinero y me olvido. No, ni mucho menos. Es decir, sí que hay que exigir un mínimo y, por lo tanto, una responsabilidad. Si has dicho que te vas a gastar esto, tienes que aportarme unas facturas y tienes que cumplir bien con tu tema de justificación, ¿eh? Eso sí, no es que te doy el dinero y me olvido, no. Hoy estamos en la parte de solicitudes y la parte de cómo presentarse, la parte luego de justificarlo, también están las instrucciones y es importante leérsela en la orden de convocatoria. Sí. Hola, buenas. Hola. Mira, una pregunta que me surge. Creo que leí en la orden que solamente cada promotor podía presentar un proyecto de incentivo. Claro, no sé si funciona como en otras convocatorias, porque como la verdad es que ha sido buena idea incorporar diferentes tipos de actividades subvencionables, yo lo que quiero saber, si yo tengo un proyecto donde absorbe diferentes actividades de las subvencionables, es decir, tengo un plan de exposiciones, por ejemplo, pero a su vez he hecho una inversión en una narrativa digital o en un coworking, etcétera. Es decir, ¿cómo hago? A la hora, sobre todo, también de cómo lo evaluáis. ¿Presento un proyecto que cumplimenta varias actividades subvencionables o cada actividad subvencionable tiene que englobar un proyecto? Porque entonces tengo como promotor que optar y priorizar si voy a la línea de exposiciones o eventos o voy a la línea de producción propiamente. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. O puedo en un proyecto aglutinar y se me será valorado diferentes líneas y actividades subvencionables en un mismo proyecto. Sí. Bueno, esto es Ley General de Subvenciones. Cada solicitante puede presentar una solicitud. Sí, por eso. Entonces, un CIF puede presentar una solicitud. Que englobe varias de las actividades o una sola, eso es a criterio del solicitante. Eres tú el que tienes que valorar qué es lo que necesitas. Si necesitas recibir una financiación en una cosa concreta y presentar ese proyecto centrado en la preproducción de un videojuego, o si realmente tú tienes una actividad más integradora que tiene distintos proyectos de producción en distintos ámbitos, videojuegos y realidad virtual, y quieres presentar el proyecto en conjunto. El límite máximo va a ser siempre los 120.000 y la solicitud va a ser única por solicitante. Claro, es decir, igual que la que se presentó en Transición Digital, por ejemplo, en el tema de Metaverso, ¿no? Que, bueno, ese es otro ministerio, no llevo... Bueno, pero sí, no sí. Lo sé, es decir, que vosotros también, como la comisión de evaluación, me imagino sí. Que tendrá unos criterios establecidos de evaluación absolutamente diferenciados entre lo que es un proyecto de producción propiamente dicha de sí. Videojuego, del que puede ser un proyecto a lo mejor de una plataforma... Claro, por eso veréis, sí, veréis que en la orden los criterios de valoración son unos criterios que esas son las puntuaciones y lo que va a valorar la comisión de valoración. Vale. Por lo tanto, son unos criterios entre concretos y a la vez genéricos porque tengan que servir un poco para las distintas actividades. Pero vamos, la Ley General de Subvenciones es común para nosotros, economía, transición, entonces es una persona jurídica, vale. Un autónomo, una empresa, un proyecto, un único proyecto. Sí. ¿Y un tipo de actividad? ¿Eh? Y un tipo de actividad, ¿no? Un proyecto y una línea de actividad concreta. No dos líneas de actividad en el mismo proyecto. No, no, pero que si tu proyecto quieres mezclar y hablarme de metaverso y de videojuegos y de que te financie las dos cosas en ese proyecto único también. Ah, vale, esa era mi pregunta. Sí, sí, ¿puedo hacer un... Ah, vale, vale, perfecto, claro, gracias. Es flexible, es decir, las categorías no lo identifiquéis como unas categorías estancas, ni tampoco quiere decir, por ejemplo, que tengamos de los 8 millones, pongamos el ejemplo, 4 millones destinados a videojuegos, 2 millones a creación digital, etcétera. Es todo realmente para nosotros es una misma categoría. Eso lo hacemos simplemente con elemento aclaratorio, descriptor del tipo de actividades que podemos financiar, pero puede incluir varias actividades. Igual es realidad virtual y a la vez es una exposición cultural porque incluye realidad aumentada. Entonces, ese tipo de proyectos mixtos los podemos valorar. Sí, creo que por aquí hay otra pregunta. Era una cuestión administrativa. Al micro. Una cuestión administrativa. Nosotros estamos utilizando recibos. No se te oye. Es que no sé cómo va. Simplemente la boca. Es una cuestión administrativa. Sí. Simplemente nosotros utilizamos para el proyecto nuestro. El trabajo de profesionales que están en otras empresas, entonces la forma de retribución de esto es a través de los residuos retenidos con el 15%. Es una modalidad la misma que utilizan el que da una conferencia y cobra algo por ello. Esto está contemplado como parte de, o van a tener que ser facturas con IVA. A ver, aquí... es un tema administrativo, no sé si es el momento aquí. Sí. Creo que es bastante concreta la pregunta. Qué miedo. Claro. El IVA no se puede imputar dentro de la... No es el IVA. No es el IVA. No, es por la forma de... Es por la forma. Es una forma de retribuir a alguien que ya tiene un trabajo. Entonces no necesita hacerle ningún contrato, no necesita hacer nada, porque es un trabajo puntual, pues no... un periodo corto, entonces lo que se hace es una factura por alguien que colabora con alguien en un momento determinado. Se tendría que aplicar la ley de contratos, sí. De todos modos, es una pregunta técnica bastante concreta. Si quieres, puedes formulárnosla por correo electrónico para estudiarlo con más detenimiento. A pesar de lo que podéis pensar, pues bueno, no somos robots. Quizás algún funcionario no pasaría el test de Turing, pero realmente, en general, somos bastante humanos y no tenemos todos los detalles justo dentro de la cabeza. Vamos a veces un poco pensando poco a poco. Vale, vale. Formúlanos una pregunta concreta por correo electrónico, lo analizamos y... Sí, sí, ya. Bueno, esperamos. Sí. A la hora de pedir pedir la subvención, tú tienes que especificar, por ejemplo, si quieres pedir 100.000, tienes que poner 100.000 más el 20% que tú pones, o en 100.000 ya especifica ese 20%. Como he comentado, en el presupuesto, en la plantilla del presupuesto, tienes que poner hasta el 80% que vas a solicitar y debajo lo que vais a ingresar por otro lado, que es hasta el 20%. Hasta el 20%. O sea, la financiación, claro, obtener el 80% es muy difícil porque tienes que tener un 100%. O sea, tienes que tener la mejor valoración y eso es muy difícil. Entonces, el 80% pocas veces, vamos, casi nunca se obtiene, pero un 70%, bueno, como máximo. O sea, estamos contando de que el 80% es siempre… el máximo. El máximo, pero el máximo es 100.000, que no 120.000. 120.000. 120.000, o sea sí. Que… Podría ser un proyecto, entonces, hasta 150.000 euros. Serían 150.000 euros el máximo de proyecto y un 120.000 la ayuda. Contando lo que tú tienes que poner, ese 20%. Justo. Serían 150.000, especificándonos los 120.000 de la ayuda lo vamos a gastar en esto, los otros 30.000 los obtenemos, digamos, de esta serie de ingresos y lo vamos a dedicar también a esta serie de... O sea, que el 80% es esos 120.000, perdona. Sí. Que no es del total que se da, sino… Es del total del proyecto que vas a presentar. Vale. Imagínate que tu proyecto, claro, tú me dices, bueno, es que me voy a gastar 1.000.000 de euros, esto no me va a dar para todo el desarrollo del proyecto, yo te doy la cabeza. Nosotros lo que te estamos diciendo es que formules un proyecto que sea hasta 150.000, digamos, o que realmente puedes presentar un proyecto de 1.000.000 y decir solamente se va a financiar 100.000, entonces es un 10% realmente de financiación pública y un 90% de financiación privada. El caso es que la financiación pública, el máximo que podemos darte es un 80%, para asegurarnos de que tú aportes algo, de que tú aportes un 20%. Okay. Ahí cuidado, ¿no? En ese caso de que es un proyecto de 1.000.000 de euros y solamente pido 100.000, porque luego nos vas a tener que justificar todo. Es decir, nos vas a tener luego que explicar con papeles los 100.000 que te hemos dado, pero también los 900.000 que dices tú que vas a hacer hasta el millón. O sea, para que calculéis un poco las dimensiones. Sí, efectivamente, como dice Carlos, sed cautos. Es mejor que presentéis un proyecto más concreto, más cerrado, una única parte, digamos, de vuestro proyecto total y que realmente tengáis muy bien valorados, digamos, los gastos. Claro, de la misma forma, incluso tú pides el 80% y el otro 20% que tú pones tienes que justificarlo. Sí. Para que tú no lo pongas y después lo quites. Claro, tienes que justificarlo porque si no nosotros no tenemos manera de comprobar de que tú realmente has puesto un 20%. Por eso de que pidamos la justificación de los dos. Ok. Bueno, mira, una pregunta más. Sí, cerramos aquí. Sí. Bueno, con la creación de contenido digital, yo que soy del sector audiovisual, estoy un poco perdido porque no sé en qué aspecto podría ayudar, porque el sector de los audiovisuales también crea contenido digital. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto estas ayudas podrían... Ponme el ejemplo. El ejemplo, una empresa que suba a sus redes sociales los eventos a los que produce. Por ejemplo, un marketing suyo propio, pero al final está haciendo, por así decirlo, una publicidad cultural. ¿Cuál es el producto ahí? El producto básicamente sería la producción de eventos en general. Ahí puede haber eventos privatizados que no resulten de un carácter cultural muy representativo de estas subvenciones, pero puede haber otros eventos que sí. Entonces, quería saber en qué punto en el sector audiovisual estas ayudas pueden ayudar. Eso es lo que valoraría la comisión de valoración. O sea, no te puedo adelantar exactamente qué sería, ¿no? Pero... La idea es que sea un producto cultural, eso sí que es un poco. Entonces, por ejemplo, cuando pensábamos en creación digital, pues claro, imaginemos un podcast. Pues ahí digamos que realmente existe una narración, existe realmente un contenido y ahí consideramos que se trata de un producto cultural. Imaginamos, por ejemplo, algún tipo de serie web o algo así, a veces también se ha podido incluir dentro de este tipo de ayuda. Claro, simplemente una aplicación o algo así relacionado con eventos o aunque sea de contenido de marketing, quizás no encajaría dentro de la idea de producto cultural, pero puede ser que sí, o sea que también un poco, depende un poco de los detalles al final de cómo lo integramos. De todas formas, sí que en la convocatoria de ayudas hemos indicado que también se financian eventos relacionados con los videojuegos y otras formas de creación digital. Por ejemplo, interactivos o no interactivos, por ejemplo, el evento de podcast, Estación Podcast, por ejemplo. O sea, si está relacionado con estos formatos, sí, es un evento que se puede financiar. Si son eventos en general, porque es una empresa de producción de eventos, pues depende. Entendemos que habría que justificarlo bien. O sea, la cuestión es que realmente tengas que... A ver, aquí no os podemos ya adelantar nada ni saber nada porque además nosotros no somos la comisión de valoración, es decir, pero bueno, ahí es un poco sentido común, ¿no? También somos Ministerio de Cultura, no somos ni comercio, ni turismo, ni... O sea, es... Sí, hombre, o sea, yo animo a que se presente porque si no el no ya lo tienes. Y porque luego me lo presentes y no salga... o no consigas la puntuación, bueno, al menos has aprendido un poco a presentar una subvención, es una experiencia, bueno, el camino también, no creo que sea tampoco muy gratificante, pero bueno, tampoco es una experiencia más, pero si no, no lo tienes, es decir, si no lo presentas, no, tampoco sabes a ciencia cierta y por 100% que no vas a recibir nada. Buenas. Yo iba un poquito encaminado con él, en relación, habéis hablado de podcast, en este caso tendría que ser exclusivamente de los videojuegos porque, por ejemplo, podría ser relacionado con tecnología o si yo hago un podcast de NBA, ¿serviría? Bueno, ¿cómo diríamos? A ver, con carácter general, en principio hay toda pluralidad de podcasts, ¿vale? O sea, hablaríamos, por ejemplo, de podcasts narrativos, que ahora nos estamos acostumbrando más, yo que sé, tenemos Guerra 3, Biotopía y todos estos podemos tenerlos en la cabeza, que son como más en realidad series de radio que esto. También determinados programas que realmente entendamos que generan algún tipo de difusión de naturaleza cultural, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos que tener un poco la limitación de deporte, ¿vale? Sí que ahí nosotros la restricción que hacemos es el tema de eSports, torneos deportivos, etcétera, porque no entendemos, digamos, que la simple retransmisión de un evento deportivo o de un evento de eSports constituya propiamente un bien de interés cultural. Es, por supuesto, un bien de interés deportivo que es igualmente legítimo, pero como que no estaría, digamos, dentro del objeto de las propias ayudas que nosotros financiamos como industrias culturales. ¿Vale? Sería un poco la... Vale, entonces si yo, por ejemplo, que colaboro con varios medios redactando tanto para hardware como videojuegos, yo hago un podcast de eso colaborando con ellos. Tú haces un podcast de videojuegos, hardware, etcétera, está perfectamente bien. O incluso haces un esto de... en relación con música o en relación con otro, sigue siendo un elemento cultural o en relación con literatura. Quiero hacer un podcast sobre literatura, pues también estaría dentro. ¿O haces algún desarrollo tecnológico o algo que impulse la creación de podcast o la manera en la que se gestiona, la manera del la industria del podcast, ¿no? De alguna manera, ¿eh? Yo me pierdo ya un poco, pero que es como que ayudas a crear o a fomentar la cultura podcast o que se puedan llevar a cabo algún tipo de elemento facilitador de la industria también. Sí, y relacionado con esto también ya apartado del podcast, a la hora de creación de contenido digital sería, por ejemplo, un blog de noticias o una página. Pues, pero por ejemplo, que creas una plataforma que ayude a hacer blogs de noticias, o sea, la herramienta, ¿no? Por así decir, ¿no? Que se puede poner a disposición con independencia del sector, por ejemplo, que es aplicable dentro del mundo del podcast. Eso sí, es como investigación y desarrollo en el podcast a la hora de fomentarlo como industria, sí. Si es una, como tú dices, una plataforma específica de un sector deportivo y muy concreto de una cosa, pues ahí lo mismo no sabría decirte tampoco, ¿eh? Es lo que comentaba antes Héctor. Sí, no podemos tampoco filosofar en exceso, ¿no? Sobre cuál es la naturaleza de cada cosa. Sí que es cierto que nosotros lo que os decimos es que nuestro ánimo es ser bastante flexibles. Como hemos aumentado además la cuantía a 8 millones de euros, la idea es un poco también intentar dar el máximo dinero posible. Por eso, a la hora de diseñar las categorías, hemos intentado ser más bien abiertos que restrictivos. Pero bueno, sí que es cierto que, por supuesto, digamos que lo que decimos es industrias culturales, intentar aplicar un poco el sentido común, intentar aplicar un poco que tenga algún tipo de relación, ¿no? con el crecimiento cultural. Cuando analices los propios criterios de valoración, valoración, también lo veréis, claro. O sea, los propios criterios de valoración es internacionalización de industrias culturales, favorecer el empleo, favorecer una transversalidad dentro del sector cultural que tenga efectos sobre otros sectores, etcétera. Todo eso da puntos. Entonces, al final es verdad que si realmente no tiene ese componente que nosotros entendamos como puramente industria cultural, eso te va a disminuir mucho la puntuación. No quiere decir que te excluya, pero te va a disminuir mucho y te va a reducir también tus posibilidades un poco de acceso a la ayuda. Pero bueno, que siempre os animamos a presentaros dentro de lo que cabe y dentro de los grises, intentaremos ser lo más flexibles posibles. Gracias. Bueno, creo que más o menos hemos solventado dudas. También os digo, supongo que con todo lo que hemos hablado aquí habrá gente que habrá acabado con dolor de cabeza o no sé. Que podéis seguir pensando. Normal. También nosotros. Os animo a que sigáis pensando y que si tenéis dudas nos escribáis, nos llamáis. Y vamos, en la medida de lo posible, a intentar ayudaros o acompañaros si os decidís o os animáis a presentaros a la ayuda. Y nada, esto es simplemente una toma de contacto y esperamos siempre hacer actividades como esta, porque a nosotros también nos interesa mucho estar en contacto con vosotros, ¿eh? Así que gracias por venir y a los que están en Twitch y se han conectado, pues muchas gracias por el interés, porque a nosotros también nos satisface mucho ver que, por ejemplo, tenemos cierta repercusión, ¿no? Así que gracias a todos. Una última pregunta. Venga. Está en la página web del Ministerio. Cuando vosotros metéis en Google ayudas, videojuegos, creación digital, Ministerio de Cultura, te sale una ficha con todos la orden, todos los documentos, y abajo hay un apartado de comunicación o de información. Ahí tenéis teléfono y cuenta de correo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Y mucha suerte.